Seguramente debido a la presión ya te compraste una casa, buscaste la manera y el crédito mayor para conseguir esta casa, pero ahora te das cuenta que la casa es insuficiente para tus necesidades y tu medio de vida, por lo que necesitas ampliar ya sea un cuarto, hacer un local comercial, una oficina o simplemente un espacio para guardar tus triques. Es importante que si vas a ampliar tu casa, conozcas todo lo que necesitas saber antes de hacerlo para que no cometas errores. Y aquí les voy a enseñar tres ejemplos donde yo estoy proponiendo para que no tengan problemas con iluminación, ventilación y asoleamiento, así como muchos otros elementos que pueden convertirse en problemas al momento de hacer una ampliación en su vivienda. Si bien hay algo que la gente desea en la vida es tener una casa propia, una casa a sus gustos y diseñada a lo que ellos quieran y a sus necesidades, pero bien podemos ver en esta serie de casas iguales, aquí tenemos una cochera, tenemos varios elementos en las casas que se van modificando a lo largo del tiempo, ¿no? Y parte de eso es la necesidad de mayor espacio, ya sea que se crezca de manera vertical, que le quieras hacer más cuartos porque ya no te queda tu espacio, que simplemente quieras meter un techito en la parte de atrás para que no se te quemen tus cosas o para que no se te asoleen, o cosas ya tan extrañas como meterle una palapa en la parte de atrás. Es importante que tú entiendas que muchas veces el espacio no te da para más, y es el problema con estas casas de vivienda en serie, ¿no? Pues bueno, aquí vamos a ver también que a veces, por ejemplo, sacrificas todo lo que es el asoleamiento y diferentes tipos de elementos que son importantes en la vida de una casa y que es lo que vamos a estar analizando. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, vamos a analizar la problemática con estas viviendas en donde, bueno, aquí tenemos el Mar Caribe de este lado. Y aquí tenemos lo que es la parte de estas colonias, ¿no? Llegas por la carretera Cancún-Tulum, que te lleva hasta Chetumal. Y bueno, pues aquí es el principal acceso, ¿no? Para empezar, solo un solo acceso. Hay uno muy oculto de este lado. Tienes que dar la vuelta y bueno, hacer todo un relajo. Y a ver si mal no recuerdo, acá hay otro. Pero el detalle está con estas casas que están, para empezar, es importante que sepas cómo va orientada tu vivienda. Es algo que siempre les pregunto y que a veces se sacan de onda cuando me dicen, ay, Art, quiero que me haga un proyecto. Y yo siempre les digo, ¿por dónde se mete el sol? ¿A qué voy con esto? Muy fácil. Esto, por la forma de la península de Yucatán, pues bueno, está así. Está un poquito inclinado, entonces pues vemos que aquí está el norte, que quiere decir que si yo meto mi norte así, las viviendas están así, pues el sol se mete de este lado, entonces les pega bien fregón el sol en la tarde, y esto pues para el calorón que hace, al menos las casas que están dándole espalda hacia el sol, que son estas rojas, pues bien, ¿no? Pero lo que son las amarillas, todos estos cuartos, pues ya valió. Entonces muchas veces muchas personas intentan apagarla, o bueno, cerrarles toda la iluminación, que eso no está nada bien. Entonces algo que tienes que entender, y que cuando tú vayas a tener una casa, que veas dónde está la fachada. A ver si me puedo meter aquí. No me puedo meter. Vamos a dejar caer al monito. Pero, pues prácticamente el sol se mete a este lado, sale por acá. Cuando sale el sol no hay tanto problema, pero cuando se mete, vamos a ponerlo con rojo, pues todas estas fachadas lo que hace es un efecto invernadero bien sabroso porque le pega todos los cristales. Entonces todas estas viviendas de aquí pues están sufriendo del solazo, por lo mismo de que están mal orientadas, no deberían de
Pero eso a los desarrolladores les vale, tienen que hacer casitas. Ya déjense del tamaño, es algo muy importante que deben de analizar. Entonces aquí yo estoy analizando varias. Y bueno, pues obviamente suponiendo esta, vamos a decir que es la opción bonita, en donde está orientada de norte a sur. ¿Qué quiere decir? Que el sol se mete por, sale por aquí y se mete por acá. Entonces ahí no hay tanto problema. Comenta una persona que en Ecuador sale sol de todos lados. Bueno, pues igual de todas maneras tienes que ver cómo está orientado el sol. Y puedes meter los volados, para eso son los volados, para tapar el sol, pero van en injerencia de la inclinación que tiene el sol a donde estás. Si tú estás en Estados Unidos, te darás cuenta que el sol se inclina más que en México, de ahí que también nieve y acá no. Entonces, si nos vamos de este lado a la planta baja, pues esto ya es la ampliación, pero déjenme cambiar acá esta maravilla. Para los que preguntan qué programa es, pues es ArchiCAD. Paletas, y aquí yo no sé si el Revit tenga esto, pero a mí me encanta, que es cómo manejar lo que son las remodelaciones. Entonces las casas, cuando te las venden, estas casas están así. Entonces aquí tienen su sala comedor, que por cierto esto es un elemento que se va a poner. Este también va a ser, esta es una alcoba que se va a meter nueva. Y a ver, estoy mal, ya hice el reguero. Acá, la sala es la que va a ser, la sala aquí se queda, la cova sala, y es una mini cocina, escaleras. Ya no me acuerdo, ya tiene rato que hice este plano, pero la sala se queda, la que se va es la alcoba. Bueno, no es que se vaya, simplemente se va a hacer después. Y obviamente el comedor se queda. Esta sala se iría. ¿A qué refiero con que se va? Bueno, que más bien se va a poner más adelante. Entonces el plano existente es este. Se tiene una mini cocina con una chiquibarra, las pequeñas escaleras. Y bueno, pues esta parte también la estoy representando mal. Esta abertura se va a hacer después. Y se tiene una puerta aquí. Una puerta rápido, porque los que no son arquis y que están viendo este video van a decir que qué estoy haciendo. Ok, y ahora sí. Entonces tenemos todo esto, pero es importante porque checar cómo vamos a construir. Porque si a mí se me ocurre hacer un cuarto de aquí a aquí, lo único que voy a hacer es que voy a estar tapando esta entrada de luz, esta entrada de luz. Entonces, al menos aquí tengo una entrada de luz, pero esta que tengo es mínima. Ya sea que abra un domo aquí en las escaleras, pues pudiera liberar, pero es importante respetar las entradas de luz. Y bueno, si me voy a la planta alta, aquí está. En el caso de estas casas, porque esta es una copia de la casa, todas estas casas están asoleadas, les pega el sol. Entonces, por ejemplo, si el sol viene de este lado, que es lo que la situación con esta casa, aparte de que pega aquí el sol, esta parte lo que hace es que se calienta esta parte del muro. Y vaya que aquí se calientan los muros. Si estuviera al revés la situación, que el sol se metiera de este lado, mínimo esta parte le da tantita sombra aquí, ¿no? Ya se refresca un poco, pero no es mucho. Entonces es importante definirlo. Y otra cosa que tienes que ver es el estatus en cómo va a estar, ¿no? Ya como lo vas a planificar. Entonces, suponiendo que esta es una orientación de norte a sur, pues aquí no hay tanto problema. Puedes dejar un ventanal grandote, puedes dejar lo que son los baños, un vestidor. Y obviamente, si nos vamos acá abajo, dejen quito los autos. Y este como fantasmita que se ve, pues es toda la proyección. Aquí todavía sigue habiendo espacio para que se ilumine aquí. Y de este lado igual dejamos un espacio para que se ilumine el mínimo, pero existe. Y bueno, aquí ya nos crecimos. Inclusive de este lado, aquí dejamos la lavadora, la secadora, la cocina, toda esta parte de aquí. Y el comedor. Aquí vamos a cambiarle, ¿no? Comedor. Entonces, a
que voy, ¿no? Si de ser un espacio, el espacio existente está así. Bueno, aquí hay que mover unas cosas raras que hice yo. La reja esta pues ya no va a estar, que es el espacio existente, ¿no? Entonces llegamos y la casa ahorita está así. Obviamente tiene piso, ¿verdad? No va al vacío. No son casas como de Mario Bros. Aquí tiene una ventana que no he representado. Ya después la represento. Pero, vean, está muy chiquito el espacio. De hecho, aquí hay una barrita que no representé. Y tiene estos ventanales. Aquí la cama, me encantó ponerla ahí chaparra. En realidad va a cero. Y bueno, yo llego y ahí está la escalera, ¿no? Subo. No hay un domo. Está esta mini ventanita. Que me imagino que lo dejaron con la expresión porque el patio está grande. Y tengo este baño. Al menos tiene ventilación. Y bueno, la ventana del baño está un poquito más chiquita. Y tienen este cuarto con un techo inclinado. Una ventana que hubiera estado genial que fuera de persianas. Y así ya tenía circulación doble. Muchas veces cuando tú no tienes ventilación de un lado, lo ideal es que tengas ventilación cruzada. Y así es como lo puedes lograr, dejando losas más altas unas que otras. Entonces es importante. Pero al momento de hacer la ampliación, siempre checa eso de las ventanas, porque puedes perder ventilación, puedes perder asoleamiento. Entonces aquí ya, por ejemplo, resolvemos el tema de la ventilación dejando las ventanas, acomodamos esta parte de aquí, pero van a decir, ¿y el otro cuarto qué onda? Entonces, por ejemplo, otro detalle que pasó fue este, ¿no? Lo que son las losas inclinadas, a veces es importante ver cómo las manejas, ya sea metiendo, aquí no lo puedo representar bien, pero metes un relleno aquí, que este relleno llegue hasta acá, o metes una bajada pluvial aquí de este lado y por ahí la bajas. Y metes toda la bajada de agua de este lado y lo mismo haces de este lado. Metes un relleno y metes una bajada pluvial del otro lado. Eso también es importante que lo chequen. ¿Cómo van a manejar? Sobre todo cuando tienen losas inclinadas. Esto lo hacen los desarrolladores de casas en serie para ahorrarse muchas cosas. Se ahorran el relleno que mucha gente no quiere poner. Dicen, ah, pues darle la inclinación con el mismo cemento no es suficiente, ¿no? Ya lo he intentado muchas veces en otros lados, y yo no, otras constructoras en las que estaba yo trabajando, y la verdad es que no queda. Ahora, el baño, ya lo dejas grande. Aquí tienes esta parte, y esto ya te queda como un área de televisión. Aquí lo que se puede hacer es meter más ventanales a lo largo. Yo la verdad lo dejé pequeño porque cuando son cuartos de televisión no me gusta que estén muy asoleados, al contrario, me gusta que estén oscuros. Finalmente tienes la ventana de ahí arriba y se puede dejar este domo, que aquí no lo puse yo, no lo estoy representando, le falta más trabajo a esto, pero puedes dejar aquí otra recámara y esta de acá, de este lado, sin problemas. Entonces tienes una, dos, tres recámaras, lo que antes aquí en la Riviera Maya les encanta dejar nada más dos recámaras, no sé por qué. Para mí no se me hace funcionar más. Si tienes tres hijos y uno es hombre y otro es mujer, pues como que no creo que ya de adolescentes quieran vivir los dos juntos. E inclusive dejé este domo de aquí, este sí lo representé. Y bueno, pues obviamente hay que dejar un pequeño patio, que no es muy grande, si lo medimos pues es de 2.5 metros, ya es algo, ya te alcanza para meter sábanas, o inclusive puedes dejar más espacio. Y de este lado en la cochera, pues bueno, aquí dejas tus automóviles y puedes dejar un pequeño taller sin ningún problema. Ahora vámonos en un aspecto, este es un caso de una casa, es la misma casa. Si yo me voy aquí a Teamwork, a paletas, y vemos el de remodelación, es la misma casa, nada más que en este caso estoy haciendo como que está orientada de oriente a poniente, o sea, donde sale el sol a donde se mete el sol. Entonces ya les dije yo que esta orientación donde se mete el sol es la peor de todas, porque te calienta la casa horrible. Es insoportable vivir en una casa donde que te da del lado donde se mete el sol.
así de plano, no se aguanta, le tienen que meter versiones porque aparte hace un, es un solazo espantoso. Entonces, bueno, ya con base a eso, lo que hicimos fue darle esta orientación. ¿Qué significa? ¿Por qué estoy haciendo? Estoy haciendo el efecto persianas, donde si el sol va a pegar aquí, la luz, aunque no lo crean, va a rebotar un poco acá. Este es un baño, en los baños no hay ningún problema que entre el sol aquí. Y aquí podemos poner una especie de domo, no hay ningún problema, para esta parte de acá junto con un closet, ¿no? Entonces toda la parte de aquí que pega, pues entra aquí a la casa. Y dejamos un ventanal algo abierto con un volado hacia la parte de afuera, en donde se pueda ver hacia la calle, ¿no? Que se tenga algo de vista, que no se vea ahí todo cerrado. También es importante, igual esto lo dejamos porque para no dejar sin iluminación estos dos, este ventanal de aquí, pues finalmente aquí tenemos este domo. Pude haber puesto el refrigerador aquí, de este lado, pero lo que no quería era dejar un mueble grande aquí al lado del comedor, pero también se puede. De hecho, aquí tiene desayunador, tiene un área de lavado de este lado, esta es otro, otra forma, en donde, bueno, tú ya teniendo un ventanal grande, pues te da una mayor percepción de amplitud de la casa, ya no ves algo tan chiquito. Inclusive, mientras más lo amplíes, pues más... más grande se siente la casa, porque ya puedes ver hasta el jardín. Entonces pues se siente como si fuera una casota, aunque en realidad es una casa más pequeña. Vean la diferencia con la otra casa. Estos ventanales pues se pueden hacer más grandes, y inclusive lo que les comentaba acá de dejar un domo, ¿no? Llegas, me metí al closet, y acá está el baño. De este lado igual su cuarto de televisión, el otro cuarto, pero aquí ya lo hicimos más pequeño, nada más para una cama matrimonial con su closet. Y bueno, pues aquí ya no metí tanto espacio, y hasta un medio baño, o sea que tenemos tres baños en la parte de arriba. Tenemos este baño de acá, un vestidor, obviamente no lo estoy representando bien, ya después si quieren lo subo y lo arreglo en Unreal Engine. Y bueno, yo siempre trato de dejar un closet para el hombre y uno para la mujer, porque la mujer siempre se acaba gastando el closet del hombre, siempre acaban ocupando más espacios. Entonces, para los que no me entienden que cómo está el diseño, porque luego me dicen qué onda, pues vamos a irnos más lento. Más lento, dije. Un poquito más rápido. Bueno, no, pues le voy a dar más. Entonces aquí vemos la sala. Y el comedor. La cocina. Y como les comento, pues aquí la cocina se ve grande, el espacio se ve enorme. Inclusive podríamos hacer algo aquí en la planta baja. Donde, no me gustó el comedor aquí, dame bronca, hay espacio. ¿Sabes qué? El desayunador le damos goodbye y metemos todo el comedor aquí, y este espacio de acá que era comedor, pues ahora lo conviertes en la oficina, metes otra mesa y haces una oficina o un taller o no falta qué, ¿no? Eso es lo de menos. Recuerda que mientras más paredes metas en la planta baja, pues obviamente más costo. Finalmente estos muros de aquí se pueden recortar. Se mete una trave más choncha y esto, pues quieras o no, es percepción de espacio. Vean, ya recorté esto de aquí. Le voy a dar más velocidad. Se va de volada. Entonces ahora vámonos a la parte de arriba. Me acerco y vean la cama, estás viendo hacia afuera, hay un nichito, hay este detalle de madera que yo le quise hacer,
bueno, aquí, el espacio. Ahora, por ejemplo, en una tercera opción, que si le hicieras toda nueva, ¿no? Aquí inclusive haciéndola toda nueva, pues lo que hago es más fácil, vas planeando, por eso es lo que les digo. Si van a construir, a veces conviene más que hagan todo desde el principio. Entonces, si haces todo desde el principio nuevo, pues es más fácil que vayas checando cómo puedes ir arreglando las etapas y sobre eso tienes menor desperdicio de espacios. Aparte de que te ahorras todo lo que es el tema del préstamo del banco, que te sale carísimo, ya puedes planear mejor tus espacios porque ahora dejas un baño completo, esta recámara como principal, y dejas esta otra recámara también. Aquí, por ejemplo, si fuera el caso que estuviera orientada hacia el poniente, lo que haría yo es dejar un pequeño volado y dejaba la ventana aquí y aquí le tapaba y le hacía el mismo sistema de persianas o movía los muros y ya con eso voy manejando yo ese sol intenso, horrible de la tarde. Entonces, al momento de yo hacer la remodelación, pues vean qué bonito queda. Ya inclusive aquí se propone un balcón, se dejan dos recámaras grandes. Este está enorme, por cierto. Inclusive vean todo lo que me cupo. Me caben 1, 2, 3, 4 recámaras. Mientras que, bueno, una alcoba, que no es recámara como tal, es un cuarto de televisión que sirve de vestibulación hacia la recámara principal. Y bueno, pues dos recámaras. Entonces ese espacio, pues, ahí se va aprovechando con los mismos baños, ¿no? Mientras que en la planta baja ya tenemos todo abierto desde el principio. Tenemos una escalera mucho más decente e inclusive alcanza para meter un medio baño. Entonces es muy diferente cuando empiezas todo a hacer la casa de Infonavit, te hacen una casita. Aquí si metes un domo te queda hermoso. Metes el domo acá, lo ves desde aquí, y aquí puedes meter una jardinera, una recamarita, un cuarto. Aquí puedes meter el árbol de Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre algo que les recomiendo, bueno, aquí ya no le chuleé tanto el espacio, no le metí ventanas, nada, porque lo hice muy al aventón. Me enfoqué más bien en la parte de arriba, ¿no? Pero desde la parte, vean, el patio sigue estando grande. Ahora me dice que ahí está. No lo había arreglado. Bueno, este es ahora sí el patio, sigue estando grande. Aquí tengo unas tablas voladoras. Ahí se ve el balcón. Otra tabla voladora. Y bueno, pues vemos aquí el espacio como se ve más grande. No sé si lo hicieron en Unreal Engine, pues bueno. Algo que tengan en cuenta es que cuando van a ampliar una parte de una casa, vean, así está. Antes no tenía baño, ya lo tiene. Y algo que tomen en cuenta es que cuando vayan a hacer el piso nuevo, pues muchas veces van a tener que meter uno que contraste con el piso viejo porque ya no se lo van a encontrar. Y en muchas partes, inclusive van a haber diferencias de nivel, hasta cierto punto llega a ser normal. Pero vean, estos mismos muebles que estaban en la cocina vieja, ahora los recorro un poco. Ya se ve un espacio tremendo, ¿no? Ya tengo acá toda la parte del comedor sin problemas. Acá de este lado puedo inclusive dejar un espacio pequeño donde esté tapado para lo que son los servicios de la lavadora y el secador, que ahora las usan en vertical, entonces inclusive se pueden meter aquí adentro de la casa sin ningún problema. Siempre es importante que cheques todos los servicios que tú tienes para poder trabajar en ello. Y bueno, por mi parte es todo, constructores. Espero que les haya servido este video para que se den una idea de todas las funciones que puedes hacer tú al ampliar. Que tengas cuidado con el aislamiento, con la ventilación, dejar ventanas, de no tapar con un espacio u otro todos los espacios que ya tienes en tu vivienda, y que cheques cuando, si es que vas a comprar una de estas viviendas ya hechas, lo que es el asoleamiento, por dónde se mete el sol, eso es
está muy crítico. Por mi parte es todo y nos estamos viendo. Gracias. Así que abusados constructores, porque al menos el 50% de los profesionales de construcción tienen problemas en el control de los proyectos que edifican. Este es Constructo, un software que te da mucha oportunidad para que puedas operar tus proyectos sin pérdida y que no lo detectes hasta la entrega, sino a tiempo, que lleves el control a la mano, que estés totalmente protegido y que, bueno, pues se te haga más fácil llevar la administración de tu proyecto. Es tan fácil como entrar, darse de alta y obtener aquí el descuento que les van a dar por programas constructivos, una promoción que tenemos, pero pues prácticamente es como estar subiendo las cosas a tu Facebook, así, tan fácil como eso. Es muy sencillo de operar, prácticamente la capacitación que necesitas es mínima y te ayuda a no perder y ganar mucho. Realmente es muy económico y ahorita, pues bueno, vamos a estarlo ofreciendo aquí en Planos Constructivos, así que chéquenlo, ahí está el link en la descripción. Nos vemos.